Síntesis curricular del magistrado presidente Rafael Guerra. Es licenciado en Derecho por la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Campus Aragón, hoy Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde luego de la UNAM, donde estudió entre el 82 y 85, obteniendo el título en 1988. Posee el grado de maestro en Derecho por la misma universidad y en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, hoy Universidad Tepatitlán. También lo tiene por la Universidad de Barcelona y el Instituto de Estudios Judiciales con el Máster Internacional en Ciencias Penales Comparadas y Problemas Sociales. Tiene el grado de doctor en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y hoy Universidad Tepatitlán. Y el grado de doctor honoris causa por la Universidad de España y México. Actualmente se encuentra en proceso de titulación del doctorado en Administración y Gobierno del Poder Judicial por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Además, tiene las siguientes especialidades: en justicia para adolescentes, ciencias forenses, derecho penal y materia judicial. Su trayectoria en el Poder Judicial de la Ciudad de México la inició como conserje B, interino de la presidencia con funciones de oficial mecanógrafo en 1983. A partir de este momento, se ha dedicado a cultivar su carrera, en la que ha combinado lo judicial con la docencia y la capacitación profesional. Constante los cargos de secretario de acuerdos, juez por ministerio de ley, juez magistrado por ministerio de ley, magistrado de la séptima sala penal. Actualmente es presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México. Asimismo, es presidente de la mesa directiva de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, mejor conocido como CONATRIP. Su experiencia profesional jurisdiccional incluye cargos en el Poder Judicial de la Federación, en el que ocupó los puestos de secretario de juzgado interino y secretario de juzgados de base. También trabajó en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal entre 1981 y 1991, como oficial mecanógrafo del Ministerio Público y agente del Ministerio Público. En el ámbito académico, en diversas instituciones ha impartido clases de teoría del delito, elaboración de proyectos de sentencia, derecho probatorio y resoluciones en materia penal. Y en la FES Aragón, Filosofía del Derecho, Derecho Penal 1 y Práctica Forense en el Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Por sus ponencias, conferencias y disertaciones, cuenta con reconocimiento de la Escuela Judicial, del Consejo de la Judicatura del Estado de México, de la FES Aragón, la Universidad Tepatitlán, la Federación Mexiquense de Abogados Postulantes, la Sociedad de Abogados del Valle de México. A partir de 1997, comenzó a desempeñarse como asesor de tesis al dirigir trabajos recepcionales. El jurista Guerra Álvarez es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Muchas gracias, señor magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, por estar con nosotros y de sentir en su ponencia. Adelante, señor magistrado. Enrique, buenos días. Buenos días. Doctor Enrique González Barrera, me da mucho gusto compartir contigo nuevamente este foro. Lo sabes muy bien que trabajamos conjuntamente precisamente para la difusión que tenemos y en este caso el derecho penal. Solamente que te quiero pedir un favor, si me permiten compartir pantalla para la otra cuenta de su servidor. Solamente es lo único que les pido. Bien, Enrique, gracias por la invitación. Realmente la ponencia de su servidor en este caso es la necesidad de erradicar el auto de vinculación a proceso del sistema procesal penal acusatorio y oral en el marco de las mesas de trabajo y análisis de la contrarreforma al sistema acusatorio. Así es el título de estos foros que nos has invitado y al cual tenemos el honor de participar contigo. Gracias, gracias, muy amable. Gracias a tu auditorio y voy a empezar con la ponencia.
en los siguientes términos. Voy a buscar ser lo más concreto en estos temas, y que es de suma importancia y es un tema que es de todos sabidos los que han llevado o han seguido la trayectoria desde el punto de vista de docencia, cuál es la visión que tengo en relación a este tópico. Es para mí un honor integrar la presente mesa y dirigirme a ustedes, en verdad agradeciendo a los organizadores la confianza que depositan con su invitación, particularmente a la luz del tópico que se ha nombrado contrarreforma al sistema acusatorio. El día de hoy, si me lo permiten, expondré ideas que han sido forjadas desde años previos, principalmente como resultado de la discusión, creación e implementación del novel sistema acusatorio y oral, y más concretamente relacionadas al tema del auto de vinculación a proceso, contemplado en el artículo 19 constitucional. Para dar inicio con una postura firme, me gustaría destacar que no me ubico en el bando, vamos a decirlo así, de los contrarreformistas. Es decir, aun y cuando reconozco que hay mucho por hacer en la consolidación del sistema penal acusatorio y oral, no me decanto por dar un vuelco al sistema anterior denominado tradicional o mixto. Es así porque el derecho y las instituciones jurídicas deben avanzar de la mano de la sociedad, responder a sus exigencias y desde luego siempre siempre es deseable acercarse y consolidar sociedades democráticas y de derecho por encima del autoritarismo y la ilegalidad. El garantismo penal, como evolución histórica y natural de los sistemas de justicia en el mundo, no se debe despreciar. Debemos buscar con todos nuestros esfuerzos y en el marco de nuestras funciones que el respeto a los derechos humanos prevalezca para evitar abusos y arbitrariedades para cumplir con el postulado de José María Morelos y Pavón, que sostenía que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y defienda contra el fuerte y el arbitrario. Precisado lo anterior, creo que en el sistema acusatorio, reitero que no hay sistemas perfectos o imperfectos. Corresponde a los hombres operarlos, traducir el cúmulo de reglas en realidades, y es precisamente ahí donde surgen los problemas. Sin embargo, los minutos que generosamente me han proporcionado, no los voy a utilizar para abundar en la actual discusión de que si el sistema anterior era mejor que el actual o viceversa. Más bien, porque ello radicó la invitación y la convocatoria que hay, que hoy nos suma, me pronunciaré sobre el tema del auto de vinculación a proceso y su incongruencia con el método acusatorio y oral, diseñado en la Constitución con las reformas del año 2008 y reglamentado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, precisamente con el objeto de que el diseño penal acusatorio cumpla con su método y naturaleza. Dicho lo anterior, expondré las razones que, desde mi punto de vista, justifican la necesidad de que el auto de vinculación a proceso se erradique de la redacción del artículo 19 constitucional. Ello en virtud de su incongruencia con el método acusatorio, como ya lo mencioné, diseñado por el legislador con las reformas constitucionales del año 2008 y reglamentada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y con el objeto de que el diseño penal acusatorio cumpla con su método y naturaleza y así coadyuve a la impartición de justicia, una justicia pronta, completa e imparcial. La propuesta es el resultado de años de estudio, de reflexión, se ha nutrido con la honorable tarea de impartir justicia del foro y con los análisis de los planteamientos dogmáticos. Es sobre todo las cosas una contribución con los esfuerzos a consolidar un sistema de justicia penal acusatorio.
que se encuentra a la altura de las exigencias de la sociedad y del derecho al acceso a la justicia y respeto a los derechos humanos. Como antecedente, quiero destacar lo siguiente. En el año 2008, el legislador reformó los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, fracciones 21 y 23, del numeral 115, fracciones séptima y 123, apartado B, fracción tercera, décima tercera, de la Constitución. Y como resultado, consolidó el nuevo modelo de procesamiento penal, conocido como acusatorio y oral, que dejó atrás el esquema denominado mixto o tradicional, como todos lo sabemos. El artículo segundo transitorio de dicha reforma obligó a las entidades del país y a la Ciudad de México a establecer, a más tardar el año 2016, un modelo procesal penal de corte acusatorio y oral, como ustedes ya lo saben. Como principales características del modelo de enjuiciamiento penal diseñado con la reforma del 2008, se destaca lo siguiente. Queda atrás un modelo mixto o tradicional y se implementa un acusatorio y oral. El procedimiento se divide en tres etapas: investigación intermedia y de juicio. Otro punto es que un proceso basado en audiencias orales y públicas presididas por el juez, ¿sí?, con igualdad de las partes en todos los actos procesales. La presunción de inocencia como eje rector del quehacer de las autoridades en todos los niveles, lo que implica, entre otros aspectos, que la carga de la prueba corresponde al fiscal. La observancia del debido proceso, el reconocimiento, previsión y operatividad de los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. La despresurización del sistema penitenciario, ¿sí?, así como del sistema penal a través de las soluciones alternas y el procedimiento abreviado. La integración de criterios de oportunidad. Y por último, judicialización de actos de molestia que atentan contra los derechos humanos y la nulidad ante la inobservancia. El equilibrio entre los derechos del imputado y los de la víctima. Todos estos son aspectos que lo permiten esta reforma. En ese esquema que el legislador en los párrafos primero, cuarto y quinto y sexto del artículo 19 constitucional incorporó el auto de vinculación a proceso, dejando atrás el tradicional auto de formal prisión. Los planteamientos los justifico con lo siguiente. El derecho vale como un instrumento de organización social que debe ser puesto al servicio de la sociedad. Eso lo sabemos, así como también de los hombres que lo integran. Para facilitar y posibilitar una reforma, una forma de estructura y de relaciones sociales que asegure a todos los individuos su más pleno desenvolvimiento humano dentro de una sociedad capaz de promoverlo y asegurarlo. Por eso digo que el derecho penal no escapa de esa percepción, por el contrario. Como última ratio, para que una sociedad moderna y organizada resuelva sus conflictos y sancione al infractor del pacto social, debe ser visto como un instrumento de organización al servicio de la sociedad y de los hombres que lo integran. En tal virtud, el sistema de enjuiciamiento penal, al ser el medio legalmente constituido por los poderes de la Unión y el soberano, a través de la cual la autoridad decide la inocencia o culpabilidad de una persona que se presume inocente ante la presencia o ante la presunción de un delito. Debe ser claro para todos los gobernados y principalmente ser congruente y garantizar
que en cada una de estas etapas se respeten sus derechos fundamentales. La claridad de la ley coadyuva a que cada ciudadano, no importando raza, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, posición económica u otra condición social, la comprenda en su totalidad y así exigir su cumplimiento o conocer su trascendencia ante su inobservancia. El procedimiento penal, en consecuencia, debe ser metodológicamente congruente para así, cuando como último recurso del ciudadano, que se presume inocente, sea llamado a él, tenga la certeza de que se ha ingresado por la puerta de la legalidad que irremediablemente lo llevará a la justicia. Una ley que no es clara ni congruente, poco o nada contribuye al respeto de los derechos humanos. Es necesario que cada acto de molestia que el legislador prevé dentro del sistema de enjuiciamiento penal se encuentre justificado como cuestión necesaria para que el Estado, a través de la autoridad judicial, emita actos legales y justos. En este sentido, el auto de vinculación a proceso, en el artículo 19 constitucional, no cumple con las tres características que anteceden, al ser confuso, incongruente con la metodología de un sistema acusatorio y no garantiza el respeto a los derechos humanos, como son la libertad personal y el principio de continuidad. Así, si me lo permiten, voy a exponer las razones de la necesidad de erradicar el auto de vinculación a proceso del sistema penal acusatorio y oral. Lo digo de esta forma. Todo proceso, incluyendo el penal, es una secuencia de pasos interrelacionados con un fin común, que en el caso concreto, de acuerdo a la fracción primera del apartado A del artículo 20 constitucional, tiene como objeto del proceso los siguientes: esclarecer los hechos, que el culpable no quede impune, que el inocente sea absuelto y que se le repare el daño. En consecuencia, para que un proceso cumpla con sus fines, se debe consolidar una secuencia de pasos, metodológicamente hablando, con claridad y congruencia. De no ser así, se presentarán problemas no solo en el ámbito de lo técnico, teórico, más grave aún, en el terreno de lo práctico, que es al final donde los ciudadanos tienen contacto con la impartición de justicia. El auto de plazo constitucional, cuya existencia fue durante muchos años la base del proceso penal conocido como tradicional o mixto, que prevalecía hasta antes de las reformas a la Constitución del 2008 como cabeza, pie o inicio del proceso penal. Es en ese entonces, aquel modelo era metodológicamente correcto, ya que el proceso se organizaba en el tema del que nos interesa a partir de un esquema. Primero, de una averiguación previa, preinstrucción e instrucción. Siendo el auto de formal prisión el que resolvía entonces la situación jurídica del indiciado y daba inicio a la etapa de instrucción donde se ofrecían y se desahogaban las pruebas de las partes, quedando la libertad personal del procesado restringida a menos que resultara procedente de la libertad provisional en términos de ley. En palabras sencillas, quiero decirlo de esta forma, la regla en aquel modelo era que toda persona permaneciera en prisión y únicamente en algunos casos fuera liberada, prisión preventiva como regla. En contraste, en el nuevo diseño procesal penal, las etapas son tres y por eso lo reafirmo. Una es la investigación, la intermedia y el juicio. Cada una con un fin determinado que da congruencia al modelo de enjuiciamiento penal, acusatorio y oral. Es importante saber esta diferencia. La etapa de investigación tiene como objetivo investigar el delito,
que el Ministerio Público, a través de la coordinación de la investigación y bajo técnicas de investigación científica, como lo prevé el artículo 21 constitucional, obtengan datos de prueba necesarios para determinar si se ejercita acción penal o no, así como proponer soluciones alternas y desarrollar los criterios de oportunidad en concordancia con la ley, desarrollando toda la actividad procedimental relacionada con la investigación, tanto inicial como la complementaria, hasta su cierre. La etapa intermedia, por su parte, tiene como finalidad la preparación del juicio a través de la depuración de la prueba, incluidos los acuerdos probatorios. El juez de control, por petición de las partes, admite o excluirá las pruebas que se le ofrecen, identificando en su caso alguna cuestión de previo y especial pronunciamiento, procediendo aún así las soluciones alternas. Finalmente, la etapa del juicio tiene por objeto dirimir el fondo de la controversia. El Tribunal de Enjuiciamiento Unitario o Colegiado deberá resolver a partir de la inmediación en la producción de la prueba y, en su caso, los acuerdos probatorios o la prueba anticipada, la condena o absolución del acusado e imponer la pena o medida de seguridad correspondiente. A tal virtud, el diseño procesal del sistema mixto correspondía con un método que no coincide con el acusatorio, ya que éste responde a una metodología diferente. Para el sistema mixto tradicional, no había duda de que el auto de formal prisión era congruente con su metodología al emitirse en una etapa finalizada y dando inicio a una novedosa. Sin embargo, en lo tocante al sistema acusatorio y oral, un auto de esas características es incongruente con su método. No obstante, que la reforma constitucional del 2008 fue de avanzada, se mantuvo la figura del auto formal prisión, ahora bajo el nombre del auto de vinculación a proceso, incluso cuando no corresponde con un proceso acusatorio y oral. Para confirmar lo anterior, y se compara la redacción del artículo 19 constitucional y antes y después de la reforma, se observará que lo que el legislador llevó a cabo fue únicamente sustituir el auto de formal prisión al de vinculación a proceso, como si con eso fuera suficiente para dar congruencia al proceso penal acusatorio y oral. Haber integrado una figura jurídica ajena al método acusatorio y oral es por sí mismo un problema, ya que para poner un ejemplo, en términos de un proceso legislativo, se deben respetar sus etapas: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación y vigencia. Y si, en cambio, se discute una ley y luego se busca su publicación, es evidente el error metodológico y escapa de toda lógica que alguien lo pudiera pensar así. Con base a lo hasta aquí expuesto, los problemas que se generan con el auto de vinculación a proceso son los siguientes. Se vulnera el principio de continuidad. La continuidad fue contemplada por el legislador en el párrafo primero del artículo 20 constitucional, que, entre otras cosas, implica disciplinar el proceso en una lógica que cierre de etapas, lo que se traduce que cada una de ellas, investigación, intermedia y juicio, cumpla su función a cabalidad y, una vez agotada, se avance a la siguiente. En este sentido, el auto de vinculación a proceso es ajeno a la etapa de investigación. Como se ha dicho, su naturaleza es indagar los hechos a través de las líneas de investigación correspondientes y la obtención de medios de prueba por parte del Ministerio Público, que formulada la imputación con la intervención del juez de control, resolverá o resolver de fondo el hecho
que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión no corresponde con la naturaleza de la etapa de investigación, ni mucho menos da inicio o pone fin a las fases inicial o, complementaria, ya que si atendemos al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la fase inicial de investigación concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule su imputación. Y la fase complementaria da inicio precisamente con la formulación de imputación y concluye, al cierre de la investigación. Bueno, pues muy bueno. Como otro punto, lo afirmo de alguna forma, que se vulnera el derecho humano de libertad personal del imputado. El dictado del auto de vinculación a proceso afecta la libertad del imputado, al menos parcialmente, en la medida en que su prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad, pues se le obliga a comparecer en los plazos o fechas indicadas las veces que resulte necesario para garantizar el seguimiento del proceso penal. Así, cuando dicha determinación no lo priva en sí misma y directamente de su libertad personal, sí puede considerarse un acto que indirectamente lo hace, pues constituye una condición para someterlo formal y materialmente a proceso. Lo anterior, con independencia de que el nuevo sistema de justicia penal prevea diversas medidas de cautelas, de coerción o providencias precautorias distintas a la prisión preventiva, pues estas tienen otras finalidades: asegurar la presencia del imputado en el juicio y garantizar el derecho del proceso, siendo la sujeción a este lo que restringe temporalmente su libertad. El juez de control debe valorar de la misma forma datos y medios de prueba. Respecto de la valoración de la prueba, los doctrinarios y luego el legislador han distinguido entre dato de prueba, medio de prueba y prueba, como expresamente se desprende del artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicha diferencia es para dar congruencia y lógica al sistema penal acusatorio y oral. La existencia del auto de vinculación a proceso obliga al juez de control a prevalorar un dato de prueba en una etapa de investigación inacabada. Más grave aún, se permite al imputado, defensa, ¿sí?, producir prueba en la audiencia inicial, y luego el juez se enfrenta al problema de que ya no solo tiene los datos de prueba que aparta el fiscal, sino ahora también las pruebas desahogadas por la defensa. ¿A cuál de ellas habrá de dar más valor? Pareciera que, tomando incluso en cuenta el artículo 265 y 316 de la fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la prueba producida, al ser la que el juez inmedió con la contradicción de las pruebas y no al dato de prueba, que únicamente es un registro de la investigación del que se hace referencia. En la práctica, lo que el juez de control realiza es valorarlas del mismo modo, porque de no hacerlo, así provocaría una ventaja indebida para la defensa. Respecto del fiscal y la víctima, u ofendido, al preestablecer un valor supremo al medio de prueba del imputado, que el dato de la fiscalía y víctima u ofendido, no obstante, conceder idéntico valor al dato y al medio de prueba incumple con lo previsto en el párrafo primero del artículo 19 constitucional. En lo que interesa, señala, los datos que establezcan
que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, ¿sí?, cuya redacción, que es coincidente con la fracción tercera del artículo 316 del Código Nacional mencionado, debido a que cuando el legislador para la emisión del auto de vinculación a proceso exige datos que establezcan, esto implica hacer que empiece algo a funcionar con el propósito de continuidad. Diferente sería a demostrar que se exige en sentencia, como lo contempla la fracción quinta del apartado A del artículo 20 constitucional, que representa hacer patente los hechos y la responsabilidad en la verdad, como se muestra inequívocamente. Es decir, los datos deben establecer y los medios de prueba, cuando sean pruebas, deben de demostrar. Desnaturaliza el estudio de las medidas cautelares. Las notas características de toda medida cautelar son las siguientes: la apariencia del buen derecho y el peligro de la demora. Aspectos que se desprende de la dogmática jurídica, del derecho comparado y de la praxis en materia de amparo civil y común en México. De una revisión del artículo constitucional es posible advertir que para el estudio de las medidas cautelares, las partes y el juez únicamente deben analizar el peligro en la demora, traducido en el riesgo de sustracción, artículo 168 del Código Nacional. Riesgo de obstaculizar, artículo 169, y riesgo para la víctima u ofendido, testigos, o para la comunidad, artículo 170 del mencionado Código Nacional. Dejando al legislador fuera, contrario a los criterios federales, la dogmática y el derecho comparado a la apariencia del buen derecho. Lo anterior desnaturaliza las medidas cautelares, no obstante, de ser congruente con el auto de vinculación a proceso, donde implícitamente el juez de control, al resolver respecto del hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, analiza la apariencia del buen derecho. Bajo dicho panorama, la problemática se deludiza si se elimina el auto de vinculación a proceso y se respeta la naturaleza de las medidas cautelares, analizando ambos requisitos. Es la medida cautelar y no en la vinculación a proceso. Por lo hasta aquí señalado, para no seguir mencionando sobre estos puntos, quisiera concluir lo siguiente. La redacción en el primer párrafo del artículo 19 constitucional, con las reformas del 2018, únicamente modificó el término auto de formal prisión por el de vinculación a proceso, sin atender a la nueva metodología del sistema acusatorio. El auto de vinculación a proceso no corresponde con un sistema procesal penal acusatorio y oral, vulnerando el principio de continuidad previsto en el párrafo primero del artículo 20 constitucional. El auto de vinculación a proceso obliga al juez de control a prevalorar datos de prueba en una etapa de investigación inacabada, del mismo modo que valora medios de prueba. Es con el análisis de las medidas cautelares y no con el auto de vinculación a proceso que debe analizarse la apariencia del buen derecho. Como propuestas que considero derivan de lo hasta aquí señalado, se plantea lo siguiente: reformar el artículo 19 constitucional para erradicar de su redacción el auto de vinculación a proceso. Incorporar en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional
como elemento de estudio en la imposición de medidas cautelares la apariencia del buen derecho. Concretizar en el sistema procesal penal acusatorio y oral la intervención del juez de control para analizar el mérito de la investigación a través de alguno o de alguna de dos métodos siguientes: el control de la acusación o bien la obligatoriedad del control de la acusación. Esta postura, ustedes lo saben, siempre ha sido propuesta al servidor desde el momento que fue implementada en la reforma constitucional del año 2008. Postura que realmente siempre hemos sostenido, ¿sí? y lo seguiremos haciendo. Vuelvo a repetir, el tema más incongruente que podemos encontrar es precisamente la valoración de las pruebas a las cuales se enfrentan los juzgadores. Debemos entender para la sociedad que este sistema, por sí mismo, al incorporarse la auto de vinculación a proceso, ¿sí? la sociedad se debe, vamos a decirlo así, tener conciencia desde un punto de vista de justicia, que lo que los juzgadores están impartiendo, ¿sí? es lo más cercano a ella. Sin embargo, cuando una ley sea constitucional o procesal, desde su inicio, desde su nacimiento, resulta ser incongruente con el sistema que ahora estamos manejando, precisamente son los problemas que no solamente a nivel de aplicación se crean en el ámbito de impartición de justicia, sino también en el control social que nosotros como servidores públicos estamos obligados a realizar. Les agradezco muchísimo su atención y de nueva cuenta agradezco al doctor Enrique González Barrera su invitación y la intervención en este resumen que estamos haciendo, y realmente les agradezco a todos ustedes. Gracias por estar presente. Con nosotros, y muchas gracias por su intervención. Sí, me escuchan, ¿verdad? Ok.